Y aquí continuamos para todos ustedes, totalmente en vivo hasta la 1 de la tarde. Y quedar de nuevo conectándonos por esas redes sociales y por esa pantalla con excelente música. Espero que muchas personas hayan podido disfrutar de esa gran canción, Baby. Claro que sí, muy buena. Me encantó, ya tengo mi CD. Extraordinaria. Mira, mira, mira esto que está aquí, aquí, mira, mira. El logo amarillo, mi corazón. El logo está amarillo y nosotros también celebrando junto a ustedes este miércoles de alegría y de felicidad y también de aprender cosas interesantes. Por eso le vamos a dar el pase a nuestra invitada especial de hoy, Vilmar. Vilmar, que va a presentar el micro de gerencia para todos. Bienvenida, Vilmar. Gracias, José Gregorio. Vilmar, no es difícil, no es nada difícil. Bueno, Venezuela, ha llegado el momento de presentar entonces la sección de economía porque es muy, muy importante estar bien informados con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial y muchísimas, muchísimas aplicaciones para emprender con éxito. Por cierto, pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos ahí y compartirla en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro, podemos construir. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, con mucho sacrificio al principio, de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede. Sueña con un emprendimiento del que puedas decir emocionante es una palabra aburrida para describir el negocio al que me estoy dedicando. Por eso es muy importante que sepas qué quieres y qué no quieres para tu vida. ¿Estamos dispuestos a asumir ese compromiso necesario para concretar nuestros sueños? La frase "no se puede" convierte a la gente fuerte en débil, ciega a las personas que pueden ver, entristece a la gente feliz. Decir "no puedo" causa que la gente próspera piense pobremente y limita los logros de esa gran persona que vive dentro de todos nosotros. Si tú haces la pregunta correcta, que es la siguiente: ¿cómo podría lograrlo? Tu mente se abre y busca respuestas correctas. La gente debe saber que tiene el poder y la capacidad para tener todos los recursos financieros que desee, si lo desea. Y ese poder no se encuentra en el dinero. El poder se encuentra en tus ideas. No tiene que ver con el dinero, sino con el poder de tus ideas. Lo repito, la mejor recompensa de convertirte en una persona próspera, en un emprendedor, no es la cantidad de dinero que vas a ganar, es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a serlo. Es necesario que apliques también el liderazgo. El emprendimiento se construye con equipos. Por eso, haz feliz a aquellos que están cerca. Y aquellos que están lejos van a venir. De modo que juntos comenzamos. Mantenernos juntos nos permite progresar. Trabajar juntos nos permite triunfar. La mayoría de la gente es entrenada para pensar en términos de ser pagado por un trabajo, en vez de pensar en términos de a cuánta gente puedo servir. Porque, fíjense en esto, mientras a más personas sirvas, más próspero serás. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Ajá, ya aprendieron un poco sobre Rafael Nieves, ¿verdad? Qué buenos consejos, así que ya saben. El poder más esencial es pensar, tener ideas. Así vas a ser una persona más próspera. Así que bueno, vamos a pasarle el pase a José Gregorio y a Gleimar.
Y haciendo ejercicios mentales, estoy yo, gracias, Vilmar. Vilmar, está bien. Birmar. Birmar. Hasta yo me lo sé. Birmar, discúlpame, pero ahí está, ya estoy haciendo el esfuerzo. Recuerden conectarse con nosotros con la etiqueta Conectados con Canalí a través de nuestras redes sociales. Mira, vamos a tener que hacer ensayo del nombre de nuestro artista el día de hoy, que ya Coco nos va a dar una brevocada.